buenas noches aquí estamos de relax bueno algunos eh, porque la pobre bombón tiene una paciencia tremenda <laughs> pobre bombón el rabo el rabo el rabo eh, chicos algunos sabes cómo, cómo activar aquí en facebook el, el, lo diré el flash por favor me podéis ayudar a ver, los expertos de Facebook, que me digan cómo se activa el flash, para que se vea un poquito mejor esto. Eli, ole Ali, Rey, Gloria, Rodríguez, eh, bueno, se va uniendo mucha gente, Isabel González Fernández, hola Isabel, bueno la verdad es que más y Balto eh, y Bombón están cansados Pero eh, Balto nació con Pilar él. y el tío es incansable eh, todos, de verdad es que eh, lo veis, lo veis es que no es normal es que qué obsesión el tronco ese está en el medio porque me están haciendo agujeros y estamos en una casa rural y esta casa no es mía y, y claro claro es que fíjate es que los dos hermanos son la caña bueno eh, Javier García Verdejo buenas noches Manuel Ortega hola jeje, está en todos los lados Andrea Victoria Arguadas Vega Costa Rica hola a ver alguien Estamos por aquí cerca de Madrid, no estamos muy lejos, ¿eh? Muy lejos porque el presupuesto está chungo y sabéis lo que pasa, que estaba preparando el tema de la tienda, ya sabéis que vamos a lanzar una tienda en plan, plan, en plan, plan, o sea, para romperlo, con precio, calidad y con la sonrisa de Masi Bombón y, y los dientes de Balto. Eh, por cierto, hemos está haciendo también un live y se ha cargado el árbol, ¿eh? porque yo no sé si era jardinero de pequeño. Y tal. Mm. La actividad, muchas gracias. Y si son tres bendiciones. Mira cómo tengo la mano. Mira, 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 mira. Pero espera, que subo, ¿eh? Subo. Y esta es la derecha. La izquierda, pues está igual. Esta mañana, digo, hay sangre en el salón. ¿De quién será? Y era mía. Me había pegado aquí un. ¿Sabes lo que pasa? Que tiene agujas el tío. Tiene agujas. Y. ¡Hola, mamancillo! No se está por allí metido. Max está ahí relajado. La verdad es que el sitio está genial. Es un sitio recogidito. Eh, eh, la verdad es que hace frío eh, oh, Corralejo López no tiene hermanos Mariana y más no tiene hermanos pues yo supongo que sí yo recuerdo cuando fui a por, a por Max vino mi hija al aire en los vídeos lo veis de hecho creo que hay alguna foto en la historia de Max donde aparecen sus hermanos yo recuerdo que tenía cinco hermanos eh, cuatro o cinco y recuerdo que me acuerdo de muy poco, ¿no? Me, me, eran unos primos de mis primos a un pueblecito de Toledo. Le digo, oye, ¿qué le da? da de comer? ¿Qué pienso le doy? Y me comen pan con leche con las cabras. Y eran, eran cazadores, era una familia de. Eh, y bueno, pues eh, allí fuimos a por más. Y sí que sé si más tiene cinco hermanos, pero no me digas, porque yo perdí el contacto con esta gente, les llamé un par de veces, al año o dos años. Y no recibí respuesta. Bueno, total que lo dejé y dejé de insistir. Rafi Morillo alcalde lo está viendo. A ver chicos, alguien sabe dónde está el, el, el dónde pongo el joder, no lo sé, macho, dónde pongo el, 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 el... aquí tengo un enlace, eh, no, no, aquí no, eh... enlace, no. Alguien sabe dónde, dónde se pone, ah, ya lo he visto, ya lo he visto. Lo tenemos. Ahora sí, esto ha cambiado, esto ha cambiado. Tenemos Flax, Flax Gordon. Vamos a acercarnos a, a preguntarle unas palabras al señor Balto. Hola Balto. Buenas noches. Está usted en directo. Tiene algunas palabras para su público. Oiga Balto, se está comiendo un frisbee de la nueva tienda. Vamos a preguntarle a más. ¿Qué tal? ¿Qué opina? ¿Más está relajado completamente? Está de vacaciones. Y viene, viene el, el tocapelotas a tocarle las narices hasta que más se cabrea. ¡Mi niño bonito! ¡Balto, deja, deja Max. Deja Max. Pobrecito Max. Hola, gordo. Hola, gordo. Bueno, ha venido el tocapelotas a jorobar la siesta de Max, que está tan fresquito aquí en la hierba. Y aquí está la, 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 la bella dama, la dama de la familia, la niña, la reina, la princesa, mi niña bonita. Más el. <laughs> protegiendo su palo. Balto. <laughs> ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasa? <laughs> Lo que pasa es que yo creo que está un poquito desesperada, Bombón, con... porque no deja de morder el rabo. <laughs> bueno, mañana vamos a salir de paseo. Vamos a ponerle estos los tractos nuevos que tenemos. Eh... Ya sé que no debía decirlo, tío, pero estoy muy emocionado. Con el proyecto, muchos que nos seguís ya sabéis en qué, de qué estoy hablando. Les eh, conté hace unos días que hace un tiempo abrí una tienda donde creo que me han timado 15.000 euros, que no sé si va a poder recuperar o, 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 o simplemente que, que, que no sé. De verdad es que estoy un poquito preocupado con ese tema, pero bueno, muy ilusionado muy con el nuevo proyecto. Eh, gente muy importante, empresa muy importante, nos han apoyado. A, nos han apoyado en este proyecto, han confiado en más, en Bombón y ahora en Balto, y nos van a dar su, todo su apoyo en, 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 en haceros llegar, bueno, verdaderas. Bueno, ya lo veréis. Por lo demás, eh, os digo que, que estoy congelado, tengo las manos, mirad, las manos eh, llenas de dedos eh, y, 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 y con heridas, pero esto no. Ya he llamado al, al, al autorrino para que, pa que me mire a ver por qué. Le he explicado quién es el, el problema. El problema es este. Este es el problema. Este. ¿Ves? Pero es bueno. Sí es él es bueno. Nada más que, que, que le pone un poquito de, de saña. Yo, Bombón, de, de verdad. Deberías, deberías de darle un bocado. De verdad. Es que... Balto, Balto. Estás en directo. Balto, Balto. Deja a tu hermana. ¡Balto! ¡Balto! Mira es un demonio. Yo no sé si es hermano de Bombón o hermano del demonio de Tarmania. De verdad. <laughs> es muy bueno, Balto, eh, os lo digo. Lo que pasa es que ya sabéis, es un cachorro. Y bueno, eh, después de todos los problemas que he tenido al principio, de la posible... Estuvieron muy reacios más y Bombón cuando llegó Balto a casa. Coincidió también que Bombón estaba celoso, celos, si es cierto. Y, <laughs> y bueno, eh, hubo sus más y sus menos. Pero juro que lleva toda la tarde yo no sé este perro qué clase de pilas tiene y la paciencia que tiene Bombón. Yo, Bombón, de verdad, yo creo que ya debe reparar esto de alguna manera, ¿vale? ¿Vale? Eh, esto no es así, Balto. Esto no es así. Antes me ha tirado el árbol ese, ha salido rodando. De, de hecho, antes esto se iluminaba. Y se ha apagado. O sea, debe ser que, que, no, que ya no funciona, coño. Esto funcionaba, eran unos... Pero bueno, ha volcado el tiesto. Ahí la prueba que está el tiesto la ha volcado. Y, y bueno es, es un arbolito pues bueno parece que le iban a hacer bonsai no es que sea una belleza pero mira max se ha ido Ma max dónde está Max Max le has quitado eh has quitado el palo a Max ya verás cuando venga Max te ha quitado el palo mira te ha quitado el palo le has quitado el palo <laughs> ya ha ya recuperado su palo Max Bueno Balto tiene una uy madre <laughs> bueno también comentaros que si habéis visto los vídeos y los directos últimamente hemos estado retransmitiendo de continuo, pues si os apetece verlo la verdad es que son vídeos Hombre, hay ratos que han estado dormidos, pero he pedido ayuda a la gente de que nos ha visto en facebook y, y hay vídeos realmente muy divertidos <laughs> claro yo tenía que trabajar los he, los he dejado grabando muchas veces y y bueno, la verdad es que muy feliz con, con, con todo. Max es un, todo un padrazo, Max es un crack. Es tan buen perro que os juro que le doy de comer. Se está comiendo un palo, pero le doy de comer de vez en cuando. ¿eh? Eh, me pongo al día. Alonso, Taboada, Revuelta. Bueno, se están yendo para allá para que lo veáis. Esto es, bueno, no tiene mucho más. Tiene ahí a la vuelta. Es que no me puedo ir de aquí. Ya se quitan los arneses, antes los, los tenía controlados con los arneses luminiscentes, pero bueno, están por allí al fondo. No tienen escapatoria, no me puedo ir tras ellos porque eh, me quedo sin, sin cobertura. Cris León, saludos a Mariano, más Bombón y Balto desde Costa Rica. Igualmente, Cris, Cris León. Milena Álvarez Pinedo lo está viendo, bueno, hay mucha gente aquí que se me pasa los comentarios. Carmen Pérez, ya están aquí, aquí dos, ya. Mira, mira lo que tengo, Max. Mira, mira, mira. Bombo. Mira, Bato, un frisbee. Un frisbee, mira, un frisbee. Mira, pero esto se persigue. Mira, Max, un frisbee. Un frisbee. Venga, a ver, a ver quién lo coge. Suelta, suelta. Una, dos y tres. <laughs> Bubun, qué cariño. Tenemos más cosas. Mira, Max, mira, mira, Max. Mira, mira. Mira, piña, un palo. Mira, Max, mira. Mira, Max, mira. Mamón, <laughs> mira. Max. Una, dos y tres. <laughs> Uy, qué frío hace, coño. La Virgen. <laughs> bueno, luego a ver si mañana hago un live ahí en casa. Pero es que no quieren entrar. Entra uno, salen los dos, salen los tres... Y estoy intentando a ver si se cansan. Así que, la verdad es que... Joder, me pica todo, de verdad. Bueno, leo. Bueno, daros las gracias a todos, de verdad, por, por vuestro apoyo, comprensión. Ya sabéis que... ¡Ay! no se han enviado 50 estrellas! Bombón, ¿dónde vas? No, todavía no entramos. O nos ponemos todos de acuerdo o, ¿o qué. Venga, baja de ahí. Baja. Ven aquí, cariño. Mira, amigo, que tengo. Mira, ven. Corre, que todo Mira, tengo un premio, mira. mira, tengo un premio en el bolsillo. Mira, mira lo que tengo. Mira, un premio. No, pero tienes que decir que. No, eso. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Bombón! Bon? Me cago en 10. Qué bien lo ha dicho la niña, por Dios. Qué bien lo ha dicho, mi niña mía. Eso se merece un beso, espera. Un besito, un besito, un besito. Y el rabo, toma, toma el premio, corre. ¿Este señor quién es? Joder. Siempre hago un idiota, de verdad. Que sale en algún vídeo, ¿verdad? Es que. Pero, hombre! El tío pesado este. ¿Dónde estaba Flash? Aquí. ¿Era nuevo Flash? Ah, sí. Bueno. Pero nada, siempre sale algún idiota en. ¡Balto, mira! <laughs> bueno, ¿sabéis que Balto ha aprendido a hablar baltonés? ¡Balto, ven! ¡Ven! ¡Ven aquí! Después... ¡Ven aquí! ¡Demuestra tus dotes, cariño! Max, ahora hablamos contigo. A ver si quiere hablar, Max. Mira, vamos a probar una cosa. ¡Deja el rabo de tu hermana! Mira, ese es un demonio, tío. Es que es un demonio. Es... Es pesado. Mira, a por el rabo otra vez. ¿Claro? claro. ¡Claro! ¡Claro! Muy mal. A ver, Balto, mira, mira lo que tengo. Mira, deja el rabo. Oh, toma, bombón, anda. Que a mí que esté... nada más que le gustan los rabos. No sé. A ver, Balto. A ver, Max, un momento. ¿Puedo hablar con Balto un momento? ¿Me dejáis hablar con Balto o no? nada, Balto está con el rabo de bombón. Obsesionado. Obsesionado. Mira. <laughs> Bato, si quieres muy pesado Yo creo que la debías regañar más fuerte, bombón Regañale bien, te dejo Que llore un rato si Es que es muy, es un, muy, muy rebelde no, Hombre, a ver Toma, cariño ¿Puedes mandar un I you? Un I love you bombonés ¿Sí? Un I love you, sí, you. Para todos Para todos ¿Quién es? ¿Quién ha venido? Modo caza. Modo caza. Un gato. Un gato. Un gato. Mira, mira, el gato, mira aquí, aquí. Mira, 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 mira. Mira, 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 Gato, el gato, el gato, mira, el gato. Mira, Bombalto, el gato. Eh, Max, sube, ven, cariño. Sube, sube, ven, sube. Que me tiras el móvil, coño. Choca. ¿Tú quieres un premio? ¿Quieres un premio? más no, no, no le gusta esto bueno sí le gusta sabéis nunca le he visto comer más premios eh, y estos premios que tenemos estos personajes que tenemos en la tienda nueva le encanta no, no, la verdad es que no es pero lo juro por mi vida eh, que me muero ahora mismo yo no suelo mentir nunca pero más los que ha visto los vídeos es más de pollo ahora 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 la ahora la ahora la ya la ha cascado. ya muy bien muy bien se lo merecía Así es, Pabila. Voy a ver si le ha pasado algo porque yo creo que me habían la pisado. Marto, ven cariño, ven. Ven. Ven aquí, ven, siéntate. Es que... Es que eres muy pesado, cariño. Sienta, choca, sienta. Sienta. Choca. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Choca. ¿Choca? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Choca. A ver. ¿Cómo te llamas? ¡Bombón! Bon. Digo Balto. Balto, choca. ¿Cómo te... Mira, mira, si lo tengo aquí. Pero tienes que decir cómo te llamas. Choca. Choca. No, sienta. Sienta. <laughs> Demonio. Toma, anda. Bueno, si lo veis, a veces lo hace bien. Pero es un cachorro está aprendiendo. Pero ya hablaba baltonés ¿Verdad? Muy bien, Bombón. Choca. Pero no, no. Choca, Bombón. Choca, cariño. <laughs> Balto, Balto, no se muerde No, no No Y la vuelvo por el rabo, ya verás Después de la del, del, De la bronca que le ha echado De la bronca que le ha echado eh, Lo digo De la bronca que le ha echado Bombón, es que a veces me lío Bueno mmm, Alfonso Taboada Carmen Pérez Sí, sí, bueno, pero es que es, es demasiado, es más, Max, Max está, Max, ¿que ha visto un gato? Uy, mira el rabo, uy. pero fijaros que es que a Max lo he visto, a Max no se atreve a tocar el rabo, y, y es que también se ha llevado muchas tarascadas. esto es algo muy habitual, yo he hablado muchas veces del tema, y es algo muy habitual, yo he estado, porque como les costaba mucho, eh... Toma, toma cariño. Toma. Les cuesta mucho, les costaba mucho aceptar a Balto. Ya os cuento que coincidió, cuando Balto llegó a casa, eh, coincidió con, con que Bombón estaba en celo. Eh, y y se paré, metía a Max, bueno, lo que lo habéis visto, se paraba. ¡Bombón, Balto, ¿qué haces? ¡Balto! No sé qué hace. Más cariño. Y bueno, me costó muchísimo. Leí mucho sobre los lobos y es que me estoy dando cuenta de que, bueno, yo vi algún programa y algunas anotaciones de Félix Rodríguez de la Fuente ya hace años y, coño, es que hacen lo mismo. Yo me imagino que serán todas las razas igual. Eh, ¿Veis cómo juegan? Pues es una forma habitual de, de, de ejercitarse, de prepararse eh, como si fueran lobos pues para que el momento que llega la caza, pues estar ágiles y tal. Eh, la forma de, de cómo adoptaron a Balto, pues fue un poquito... Al estilo de los lobos, eh, es que si lo cuento va a ser muy largo, pero si, si podéis ver algún capítulo de lo de, de fauna ibérica, de del de hombre y la tierra, de, de los han emitido 40.000 veces, claro. Vosotros me diréis, ¿y eso qué es? Bueno, yo tengo 58 años y esa música que se empezaba los martes, yo no sé qué día era, es que nadie se perdía ese programa, nada más que había un canal de televisión o dos, la primera y la segunda, y ya está otra vez el tío, ya está, ya está. Pues he aprendido mucho. Yo he descubierto que los huskies son, son clavaditos, clavaditos a los lobos. Hacen lo mismo, ¿eh? ¿eh? Hombre, yo no he probado si los lobos obedecen cuando les llaman. Yo creo que son más obedientes los lobos, fíjate. Porque vosotros veis los vídeos y dices, ¡ay, mí, qué, mí, qué, qué bien educados los tiene Mariano! Pues sí, sí. Me tienen, me tienen contentos estos, estos. Estos son el típico husky. Ya el cachorro ya le llamas, te mire, te dice, ¡eh! Ya empieza a hacer el husky de cachorro. No sé qué está haciendo bombón ahí. bombón ¿qué haces ahí? Sale ahí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay? A ver, ¿qué pasa ahí? Es que si me voy me quedo sin cobertura. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hay? ¿Y un tiesto? A ver, no sé qué. Algo, Algún ratoncillo, algo ahí. Está ahí. en modo caza. Mira, bombón, mira, mira. Te voy a, te voy a dar un premio. Mira, un regalito para bombón. Para la niña guapa. Toma, cariño. Toma, una rocha. Eso, muy bien. Balto, ¿tú quieres una rosa? ¿Balto? Toma, Balto, una rosa, mira, cariño, para ti. Toma, tapa, Balto, toma. <laughs> es broma, a ver, el freebie. Max, ¿qué cojones hay ahí? Perdón. ¿Qué hay? Mira, mira, mira. Mira, Max, el freebie. No, no, Carver no, Carver, fuera de ahí. Max, mira, mira. <laughs> Me estoy quedando sin cobertura y me estoy quedando del lado, coño. Bueno, pues <coughs> estos son los lives de Mas y Bombón. Y de balto. Cachorro. Más, súbete ahí, cariño. Sube, sube, sube. Ahí, siéntate. Que estamos aquí de relaj, cariño. Tú siéntete ahí. Que estamos... Esto está todo apagado ya. ¿Vale? A ver, vamos a ver. vamos a ver. A ver, bombón, aquí. Sube, bombón, sube, sube. Sube, bombón, sube, sube, ven. Si quieres subir, bombón. Ahí. A ver, bombón, ven, ven aquí, ven. Bombón, ven, cariño, ven. Ven, ven aquí, ven. Ven aquí, ven. Toma, ven. Mi Ni, niña bonita, ven. Bueno, ya tenemos a más aquí sentado. ¿Qué tal más? ¿Las vacaciones? ¿Bien? ¿Bien? muy ¿Bien? Muy bien. ¿Ustedes qué opinan, señores? Oiga, señor, venga usted aquí. Señor, señor, enano, venga usted aquí, mira mira cómo cómo me hace, ven aquí, mi niño bonito, ven. Mira, ven, ven, aquí, ven, ven aquí, ven, ven aquí, ven, espera, ven, 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 ven malto, ven, mi niño gordo, ven, aquí, aquí, ahí, sube, bomón, sube, a ver, sube ahí, bomón, sube, sube ahí, no, aquí no, ahí, espera, espera un momento. Espera, Gomón. Espera, ahí, ahí, ahí. Sube ahí, aquí. No puedo. No me hace caso, Gomón. No quiero, no sé por qué. A ver, aquí. Así, sube, sube, Gomón. Sube. No, ahí no cabes, que está Max. Tú aquí, tú ahí. Sube ahí, sube. Aquí. Sube ahí, Gomón. Sube ahí, sube. Ahí, sube. eso. Siéntete ahí. Así, joder, así. Muy bien, venga. Estamos de vacaciones. A ver, Balto. Vamos a hacer una foto de familia. Balto, ven, cariño. Tú aquí, ven. Mira. Tú aquí, ven. Balto. Balto, ven. Mira. Tú aquí. Espera un momento. Espera. Tú aquí, Balto. Ahí, así. Si, 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 siéntate. 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 Si, si, muy bien. Muy bien, Balto. Siento. Tenemos una foto, una, la foto del año. Quieto, quieto, quieto. Quieto. Sí. Le había montado en el caballito, pero se ha pirado. Y aquí tengo un tronco. Porque están cavando aquí, Coño. Bueno. Baja, vamos baja. Eso. Baja más, cariño, anda, baja. Baja. Baja más, baja. Bueno. <coughs> Están cansados ya, están cansados chicos. Eh, Carmen Pérez, en Ronald, Roland, Sosa Machín. Pues sí, la verdad es que los Husky son, son una belleza. Mira, si yo le muerdo el rabo a, 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 a Bomón. <laughs> mi niña gorda, ay, mi niña, la princesa. Están cansados, tiene que estar cansados. ¿Quién es? ¿Qué pasa? gato. ¿Hay un gato en algún lado? ¿Sí? Bueno chicos, ¿qué os parece si nos vamos a casa? Es ¿Eh? que estoy helado, macho. Hace frío, ¿eh? Hace frío. Bueno, pues hemos, ya os digo, he venido unos días a... El domingo voy para casa otra vez y, y necesitaba esto. Necesitaba... Nada, estoy muy cerquita de Madrid y, y... y solo salir de mi casa a esta casa, a esa casa que me tiene, me tiene quemado. A ver si se. Si, cuando llegue. No que se haya quemado, pero. Pff, la, los que conocen mi historia saben de qué hablo. En fin. A ver, vamos a aprovechar. Oye, nos han enviado 50 estrellas. Muchas gracias, chicos. Eh, yo creo que nos vamos a ir a, a. Nos vamos a ir a casa ya, ¿eh, ¿Eh chicos? Vamos a ir a casa. Vamos a ir a casa. Venga, vamos. Vamos para casa. Venga, vamos. Venga, a casa. Aquí se está mejor. Bueno, ya vamos a dormir. A ver, bueno, deciros. Mira. Muy bien, Bombón. Tú mate en tu cama, cariño. Esa es tu cama nueva. Ni siquiera lo hemos quitado el cartel. Bombón va a la suya. Ahí, usted a la suya, señor. Ahí, muy bien. Usted a la suya. Muy bien, no me lo puedo creer. Y tenemos otra cama que hemos traído de viaje. Todo esto lo podéis encontrar en la tienda, chicos. Esto está, pasa estar, espera un momento. Está. Está Mira, Max, tu cama. ¿Qué te gusta más? ¿El lado rojo o el lado gris? El rojo. Sí, se queda mejor. Ahí, ahí, duérmate ahí. Ahí, ahí, tumba Ahí, ahí. Ahí, muy bien. Ahora le gusta todo la roja. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ponernos de acuerdo. A ver, bombón, tú, esta es tuya, ¿vale? Esta es tu cama nueva. ¿Vale? La tenemos de todos los tamaños en la tienda. Muy bien. Balto, Balto, ven aquí, ven. Tú tienes la tuya, ven, ven aquí. Tú ahí, tú en la tuya, ahí, tú ahí, ahí, aquí he pisado. Y tú aquí, ahí, ahí, tú ahí, en tu calzoneta nueva, ahí a dormir más. Tú más, Túmate. tú mate. Tú, pescado, no me muerdas. Bueno, creo que no. No sé qué hay en el suelo. A ver, ¿qué has pillado? ¿Qué has pillado? No se ha pillado. Bueno, pues eh... Mira, vamos ha encontrado su cama nueva. Chicos, son camas de viaje. Son antidientes de bombón. Son espectaculares. Es que no sé qué tiene bombón. A ver. Suelta eso. Una aceituna. ¡Una aceituna! A ver, Max, a dormir, venga. En el no, no, aquí, aquí, más tienes Bueno, pues vale, ahí. Bueno, dormir donde queráis, venga. Ya está, a ver. ¿Tú también quieres ahí? Ah, pues me la gusta esa. Bato, tú ahí arriba, a dormir. Deja a tu hermana ya. Déjala. Tira para allá. Tira. Hombre. Bueno, pues nada. Bueno, ya estamos todos a la calle. No, Max, no, ya no, no. No sé, pero la verdad es que... Que bueno, vamos a ya se un rato qué quieres, Max? qué qué quieres no sé si os molesta bombón está agotada chicos bombón está agotada estaba agotada yo vamos a tomar un trago de coca cola qué rica coño a ver qué Max qué pasa no vamos a dormir hoy o qué apago las luces o qué en fin, mira, Balto le ha gustado. Mira, 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 le ha gustado la cama de viaje. Mira, os digo, es es, es fresquita, se enrolla, no ocupa sitio y, y te la apoya. ¿Sabéis lo que creo que está haciendo Balto? Que se está viendo en el espejo, se está viendo en, en la chimenea y está alucinado. Mira, 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 ah, no le gusta más su cama, mira. Uy, creo que se le van a acabar las pilas. Uy, se le acabaron las pilas. ¡Qué bien! Se le acaban las pilas al monstruo. <laughs> Max, tú súbete aquí, cariño. Sube a dormir, venga. A dormir, venga. Ahí, túmate aquí, más. Ahí, ahí, aquí. Bombón, Max, aquí. Tumba ahí. Tumba. No, ahí, tumba. Túmbate. Muy bien. Muy bien. Bombón, eh, hora de dormir. Chicos. Oiga. A ver. a ver, bombón, a dormir ahí, a tu cama. No, no, ahí, a tu cama nueva. ¿No, bombón? No, Bomón, esa no es tu cama. ¿No? A ver, Balto. Barto a dormir, ven aquí, ven. Venga, a dormir, Balto. Venga, a dormir, venga, sube a dormir. No, no te hagas el loco, ven aquí. Ven a dormir, venga. Aquí. Ven aquí. Ahí, a dormir, venga. Venga, a dormir ahí, venga. Ahora voy a por tus juguetes. Vaya a dormir. Ahí, así. No, no me... No, no. Ya sé. Pero, vale. Tienes que dormir, cariño. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver si se duermen de una puta vez, coño. De una puñetera vez, perdón. A ver si se duermen de una... De una vez. No me sigas. A ver. Joder. La verdad, lo de bombones, lo de Balto es increíble. Es que no, no tiene, mira, me ha vuelto a hacer sangre. Es que son agujas, lo que tiene. Estoy mirando a ver si tenía un premio, pero pues no tengo más premios para darle. Ah, sí, mira. Para demostraros lo que ha aprendido Balto. Ven, Balto, ven, mira, ven, mira lo que tengo. A ver, vamos a. Así. Mira. A ver. La mano. Balto, la mano. La mano. Muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Balto! <laughs> qué cosa, mira, qué cosa, mira. ¡Balto! ¿Cómo te llamas? ¡Balto! Choca otra vez, a ver. ¡Balto! ¡Rum, rum! ¿No vas a hablar? Vamos, sí. ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo? ¡Bombón! ¡Bombón! ¡Bon, bon! Choca. ¡Balto, siéntate, siéntate! Suelta, suéltame, suéltame. suéltame! Chútame, chútame. Siéntate, Balto. Sienta, sienta. Sienta, Balto. Choca. Choca primero. Choca, choca. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Muy bien. ¿Ves? llama. Toma, bombón. ¿Tú cómo te llamas? Bombona o bombón. ¿Cómo te llamas hoy? ¿Cómo? Bombón o bombona. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? ¿Qué cómo te llamas hoy? Dime, ¿cómo te llamas hoy? Bombona. Bombona, muy bien, toma. Se llama Bombona. <laughs> Amala contra su cama de viaje, chicos. Ya os digo que aquí no, no está el precio porque esto no tiene precio. Es un producto muestra de nuestra tienda. Recordaros, más de Husky... No, Max y Bombón. Pet Shop. Vamos a intentar mañana lanzar la tienda. Eh... Tiene todo para gatos, para perros, y próximamente vamos a tener todo para marianos. Mm. Vamos, yo me apaño con poca cosa. Pero bueno, es un proyecto muy importante, de verdad, vosotros que me seguís, que nos conocéis. De momento va a ser solo para España, pero tengo muy buenas noticias. No olvidéis que va a haber sorteos, va a haber sorteos eh, importantes, pero este aquí, que es que los sorteos, va, sorteos especiales para los que estéis al otro lado del charco, o sea, sí. gente que estéis en Colombia, México, Argentina, República Dominicana, Cuba... Yo personalmente voy a encargar de que estos sorteos que se van a hacer en, a través de, de la página web de nuestra tienda eh, Massimo Bon Pet Shop, os digo, hay miles de productos, podéis, pero calidad y precio, o sea, no penséis que aquí no, no, ha habido gente que por fin se han dado cuenta de... De, del valor que tiene Massi Bombón, eh, de su capacidad de, 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 de hacer reír a la gente. Y, y de me, yo creo que, que yo también he trabajado fuerte en esto y espero que ahora, después del posible tongo de mi pérdida de 15.000 euros con la posible gente y la ilusión que tuve, eh, que no sé si voy a recuperar esos 15.000 euros, espero por Dios que esto funcione, que me echéis una mano en este proyecto, vamos a ayudar a mucha gente. Eh, y ahora digo vamos a intentar hacer sorteos también para el otro lado del charco para todos los que estés allí que nos ve de, de, arriba, de todos los lados de ahí de de, de, de Latinoamérica y Estados Unidos y, y, y es que mi idea mi idea bueno y mi socio eh, la idea que tenemos es de si aquí no funciona un poquito a poco no funcione eh, yo estoy dispuesto a viajar con mis perros eh, a recorrer un poquito todo aquello y, y dejar por ahí un poquito la huella de más de balto y de bombón y la mía también bueno la verdad yo tengo los pies planos y mis huellas la verdad que son feas de, de narices o sea yo mmm, la verdad es que mis huellas de verdad no eh, es que me dijo un día oye tu huella Mariano y, si ven mi huella van a pensar que ha pasado, ha pasado por aquí el hombre de cromañón más que nada pues, yo tuve un problema en en, en el pie y bueno tengo el pie ahí una tengo ahí bueno me operaron lo tengo bastante chungo eh, eh, por por suerte solo me afectó un lado del cerebro y por lo demás sigo bien nada más que el pie derecho pues bueno pues o sea la huella del pie derecho pues como que el hombre de cromañón o sea bueno mira lo que os decía eh, ya por fin mira este es okay el bombón Marx en su cama nueva eh, es una cama de viaje el eh, dog extreme dog eh, os digo hay todas las tallas esta cama es enrollable tiene dos caras es antidiente de bombón Joder, estoy haciendo publicidad no bueno capas de todo tipo gatos eh, de todo eh. también tenemos cucharas grandes de estas que juegan en la pared eh, eh no sé, bueno, ah, bueno, se me olvidaba, aquí están los arneses más y bombón, mm, si te fijas, eh, son reflectantes, el pequeñito es el de, el de, mira, voy a, voy a... Perdonad, es que, es que para mí es muy importante porque son, eh, bueno, aquí pone tal, pero aquí va a ir el nombre de, lo diré, aquí va el nombre de, de Balto, que está pedido, se lo van a hacer en color oro, y bueno, este arnés es negro, pero los hay eh, de todos los colores que queráis, esto razas para raza, tallas pequeñas, y, y bueno, acompañamos todo con, con correas extensibles de calidad superior a precios que os vais a quedar flipados cuando comparáis con, con otra gente, ¿no? Y no me gusta hablar de esto, pero es, es cierto, ¿no? Ya os digo que, que es muy importante. Eh, tenéis todos los tamaños, todos los colores. Eh, seguramente, es que no lo tengo muy claro, eh, pero sí, seguramente eh, habrá una oferta importante del 30%, tanto en arneses como en todos los productos, e incluso, en, no sé, eh, seguramente los dos parches con el nombre personalizado de vuestra mascota también vaya incluido. En un futuro tenemos pensado... Bueno, lo voy a dejar. Eh... <laughs> mañana, mañana se lo pongo. Estoy haciendo publicidad de a mí esto... La verdad es que bueno, me hace mucho ilusión, perdonarme. Y bueno, mirad, aquí ya se le acabó las pilas al hombre. mirad, mirad, se le han acabado completamente las pilas. Mira, mirad. mirad. Mira, o sea, se ha quedado sin batería completamente. No sé si enchufarlo, no sé si tengo un cargador yo por aquí cerca. Bueno, luego lo enchufo, pero es que era increíble que lleva todo el día mordiendo a su hermana el rabo y, y está completamente agotado. Os lo digo, ¿eh? mirad, mirad, o sea, es, es, mira. Anda. Estás agotado, colega. Si no te tienes en pie, mira. Mira. todo <laughs> tienes, dame. Ojazos. El protagonista de todo, Max. Un crack. En su cama nueva, no, le ha gustado, eh. Oye, que le queda bien el rojo. Bueno, esto es enrollable, chicos. Es. Yo creo que esto es lo mejor que, que bueno. Bombón, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que tiene calor y bombón casi prefiere más el suelo. Pero bueno, mira qué guapa está nuestra princesa. Ay, mi princesa guapa, mi princesa. Ay, mi princesa guapa. Hola, guapa, mi princesa. Mira, bonita. La reina de la casa, ella. Qué más buena, qué paciencia tiene con el loco. El loco de tu hermano. Eh, que no te deja paz del rabo, cariño. <laughs> Bueno chicos, yo creo que hasta aquí. Eh, yo también necesito descansar un poquito. Y bueno, a ver si mañana tenemos suerte y todo va perfecto. Y nada, muchísimas gracias por, mira, nos habéis enviado 150 estrellas que ojalá iluminen muchas cosas, sobre todo la paz en el mundo, que se vea grande arriba y todas las estrellas del mundo mundial brillen para que la gente deje de hacer el mal, coño. De verdad. Así que, nada, un beso, un abrazo muy grande y, y, y por Dios, que paren las guerras, que hay muchos niños sufriendo, familias enteras. Nosotros estamos aquí tan felices, hablando de cosas quizás banales, cuando realmente lo que importa es la vida. Pero bueno, eh, ya sabéis cómo somos. Y si jugara, bueno, voy a dejarlo. Pero bueno, a veces no sé, me lío yo conmigo mismo, pero bueno, me habéis entendido perfectamente, ¿no? Así que nada, aquí están Max y Bombón, la reina Max y el terrible Balto. Os digo una cosa, es un buen perro y va a ser un buen perro porque es muy cariñoso y aunque me veáis así la mano, eh, no sé si tengo fotos, tengo que buscar vídeos de cuando tenía Bombón, que ya sabéis que son hermanos, pues me pasó exactamente lo mismo. Así que de verdad, de todo corazón, eh, Bombón, me das un beso. Eso lo, eh, como si fuera para todos, ¿sí? ¿Sí? ¿Puede ser? A ver. Vamos a ver si soy copiada a ver si Bumón me da un besito. Eh, no me... Es como se tumba otra vez. Pero bueno, voy a intentarlo. <laughs> ¡Gordi! ¡Gordita! ¡Hola, Gordi! Gordi, yo no sé si me va a dar un beso ella. Vamos a intentarlo. <laughs> me coge las manitas y todo. Porque quiere Mimos, quiere Mimos la niña. A ver, vamos, un besito, un besito, un besito me das? Un <laughs> 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 besito. Ay, mi niña, bueno, esto va para todos vosotros. <risa> <risa> adiós, adiós, vamos. Nos vamos y adiós.